saludo a los protagonistas. El saludo de Verón con Palermo, casi sin mirarse. El pitazo de Baldassi, el comienzo del encuentro. Ya comenzamos a vivir en La Plata. Estudiantes y Boca en este apasionante clausura 2008. Lugarcio, la quiere meter para Maciolo, pero va pasado, espera por atrás Enzo Pereira, termina echando afuera. La marca de Maidana, habrá finalmente tiro de esquina para Estudiantes. Otro centro. Abrir el marcador. Y la mete Verón, va pasado, oh, la metida de Sábato, está, gol, Maciolo, por 1-0. Aquí estamos recibiendo, aquí le presentamos a Estudiantes de La Plata. Caldera o la gata, Caldera o la gata, Caldera o la gata, a ver quién va, la gata o Caldera, vos gata, gata, gata. Estudiantes, esta la última, la busca Figueroa. Angelere. Noer. Ganó Estudiantes de La Plata. Ha ganado el equipo local. Victoria de Estudiantes de La Plata por 1-0. El único gol de este partido lo marcó de tiro libre la gata Fernández. En la zona de la mitad de la cancha es donde juega con Pérez. Va a jugar con Braña, con Verón muy suelto y con el zurdo Benítez. Allí viene el centro, el remate. ¡Gol! ¡Calderón! ¡Gol! Viene para Palermo, había cabeceado de Sábato. Palermo junto para la suerte y es golazo. Caldera, Caldera le pipió la pelota, así llega Pérez, gol. Soledad de Pérez, que ingresa desde la derecha, la capacidad para resolver, levantó la vista, abrió su pie como si fuese una mano, la colocó en el palo derecho de Abbondanzieri. Magnífica intervención de Pérez, muy buen segundo gol de Estudiantes de La Plata. Gaitán, el arco había sacado. Señoras y señores, ganó buscando a Verón, la paró con el pecho a Verón, se viene la bruja, la levantó Verón buscando a Enzo Pérez, que bien la puso en el área, atención, el remate violento. ¡Rojo! ¡Gol! Tremenda jugada que dio la abrir hacia la izquierda para que Rojo, luego del toque de Verón, luego del toque preciso de Enzo Pérez, Rojo la clavó en un ángulo, lo dejó Rojo, de vergüenza Luchetti, que solo pudo mirar. Esa pelota, Marco Rojo conmueve el estadio cervecero. Ya el Estudiantes se pone a un punto de Vélez con un partido menos. Iba el partido, esta falta de Enzo Pérez, muy fuerte a Cañete. Y la imagen del Vichy lo dice todo, al igual que la del presidente Cereice. El León con mucha garra y coraje se terminó llevando los 3 puntos a La Plata. Sí, sí, anda, anda, alguna que otra seña. Este le dice, pero ¿qué querés vos? Son así de chiquititos, sí, así, así. Indignado estaba el de Boca, la cosa no de esta manera. ¿Tenés miedo que este te saque el puesto ya? Ay, de que vayan para atrás.
la única que tuvo la metió, así que... Que vaya para atrás, que no sea atrevido, ¿no? Sí, no, no, que la, él ya sabe que la tiene que quitar y dársela a lo que sabe. Pero no me digan que esta no es una noche especial. No me digan que esta no es una noche histórica. No me digan que no es un día perfecto. Actitud asegurada, querido Gambetta. Ya se está jugando River Boca, Boca River. Ya están jugando la Supercopa. Sigue Nacho. Este es el Piti Martínez. Martínez libre, Nacho, libre, Nacho, libre, Nacho. Penal, 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 penal. Penal, penal, marca el árbitro. Penal para River. El Piti, el Piti, el Piti, el Piti, el Piti, el Piti. Cantalo, 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 cantalo. ¡Gol! Y así, abre el pie. Le pega con la parte interior, con el medio, para asegurarse el buen impacto. Planta de apoyo firme. A ver si le pega Nacho, entregó para el Piti, engancha y le pega, engancha y le pega. El Piti Martínez sale para su derecha, va el Piti, centro. Alex Toto. ¡Gol! Dirige hacia el gran Piti Martínez. Martínez sobre la derecha, gambetea, gambetea hacia afuera, la esconde a la pelota. Ahí la rodea a la pelota. No quiso tocarlo. El futbolista de Boca, el centro atrás, y es Coco, muy enchufado. Saque de arco para River, 30 minutos tenemos. Ahí está Enzo Pérez, y un poco lo que marcaba nuestro compañero Marcelo Benedetto. 2-0 está ganando el partido, el equipo de Gallardo. Ya la deja para Pablo Pérez, y se va el partido, y se va el partido, y va a salir campeón River, y va a salir campeón River, campeón, 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 campeón. Campeón el equipo de Gallardo. El clásico rival, se vienen hablando muchas cosas. La verdad que es muy emocionante ganar este partido, que para nosotros era muy importante. ¿Por qué lo lograron? ¿Porque no venían bien? No, no venían muy bien futbolísticamente tampoco, pero hoy sacamos un plus. Bueno, ahora vamos a estar 2 o 3 días con resaca, así que tranquilo. Ah, ¿sí? Sí. Gracias, Enzo Pérez. Aquí está el campeón, aquí está el supercampeón. El día perfecto y la noche soñada para River. River campeón de la Supercopa. Fair play es mucho más que llevar una bandera, es educación, desarrollo, respeto y pasión. Aquí en Madrid la orden de Cunha, la orden del juez y el partido marcha. Pelota de Leo Poncia, aquí saliendo con Enzo Pérez. Pinola, que mete la pelota, no puede Pinola, ahí está Benedetto, va. Fernández, atención, toque de Palacio, Fernández para Prato y está. ¡Gol! ¡River! Lo hizo Prato, señoras y señores. 22 minutos y medio. Martínez con el centro, el arquero que rechaza para el medio. Llega Enzo Pérez. Quintero. Álvarez, Mayada, pelota para Quintero, atención, Quintero. ¡Gol!
va a venir el rechazo hacia adentro. Viene el rebote, ese toque, ese primer toque de Quintero desactiva la tímida presión. El pase atrás nuevamente, todos llegaron tarde, los ajustes llegaron tarde. Quintero acomoda la pelota, la controla a su favor, levanta la cabeza, sabe dónde está el arco y un remate formidable, imposible para el arquero. Formidable. Hizo todo breve, todo rápido. ¡Bum! Se adelanta Pavón, se cierra Armani. El taco no, hace la personal y ahí se va, se viene Martínez para el gol y va al tercero, y va al tercero, y va al tercero, y gol de River. ¡Gol! ¡River! Sin obstáculo, Boca ya jugado, es el gol que le da River la cuarta Copa Libertadores. River acaba de ganar la Boca en una final histórica. Histórica porque fue entre los dos grandes del fútbol argentino.